No, siempre al final cuando sumas, pues lo que se dice siempre, siempre es bueno, pero no es quizá lo que esperábamos, ¿no? Habíamos planteado todo para otro tipo de partido, para otro tipo de resultado, para ganar, hemos arriesgado mucho para intentarlo. Bueno, hemos tenido cosas buenas, pero también hemos tenido cosas que no hemos sabido interpretar y no hemos estado a la altura de otros partidos y bueno. Al final tienes que asumir que empatas un partido que has podido ganar, pero también has podido perder, evidentemente. No, queríamos matizar el cambio que habíamos hecho en el descanso. Yo creo que somos un equipo que proponemos ganar y para ganar días que no estás muy, muy lúcido en ciertos aspectos del juego. Hay que arriesgar y nosotros lo hemos hecho. Hemos puesto a Roberto por detrás de dos puntas, lo habíamos hecho de salida, luego ya han entrado dos puntas con Javi más, digamos, más puntas, porque Sarco no es su posición habitual. Hemos abierto el campo primero con Joaquín y luego con Pablo, con gente muy ofensiva, dejando defensa de tres. Hemos sacado a Jordan para dar orden al juego. Yo creo que el equipo ya con los tres anteriores se estaba mandando y con los tres cambios ha sido superior. Hemos recibido un gol en una jugada muy evitable porque hemos salido todos y nos olvidamos de lo más importante, que es el balón, que lo trabajamos todos. Bueno, son avatares del fútbol, pero el equipo se ha rehecho bien, ha empatado y ha podido ganar el partido. Y bueno, a mí no me sorprende, yo siempre lo digo, que somos un equipo que si estamos a nuestro nivel, ganamos a cualquiera, pero que si no estamos en un nivel alto de todo lo que trabajamos y de todo lo que tenemos, nos puede ganar o empatar cualquiera. Entonces, son avatares de la competición. Lo bueno es que nos hemos sabido rehacer de cosas que, por ejemplo, el año pasado nos costaban los 3 puntos. Hoy al final seguimos sumando, seguimos sin perder y sobre todo seguimos con la sensación de que lo damos todo hasta el final. Y los chicos lo han intentado y hemos tenido opciones para llevarnos los 3. Bueno, lo mejor es que seguimos sumando y que el equipo sigue dando sensación de que va a muerte hasta el final. Con mejor o con mejores o peores prestaciones. Hoy no hemos tenido un día lúcido con la pelota y nosotros cuando no estamos lúcidos con la pelota sufrimos. Y no hemos estado tampoco al nivel este de ritmo total en muchos partidos nos da la vida. Entonces, yo lo he dicho y lo digo siempre y sé que es así. Si no estamos a ese nivel en todo, podemos perder puntos. Hoy la buena noticia es que después de yo creo que la segunda parte del partido era prácticamente nuestro, aunque ellos han tenido alguna contra, pues solo faltaría, pero prácticamente nuestro y que se veía que tarde o temprano lo ganaríamos, hemos encajado y nos hemos rehecho, que eso es importante, eso es muy importante, porque el fútbol al final hay que jugar hasta el 90 y después de, no sé si ellos han marcado en el 70 y tantos, los últimos 15 minutos, si ha habido un equipo que ha querido ganar, que ha querido apostar, que arriesga, que juega amplio, que pone mucha gente por delante de la pelota para buscar los 3 puntos, somos nosotros. Y yo creo mucho en esa filosofía y creo mucho en esa idea y eso es lo que más me ha gustado de mis jugadores hoy. Otras cosas, pues obviamente ya lo matizaremos y lo hablaremos en el vestuario.